Bien, seguimos en vivo desde la Municipalidad de Chivilcoy. Pasó la conferencia de prensa con los referentes del consultorio amigable de nuestra ciudad. En minutos va a comenzar una segunda conferencia. Está ingresando en estos momentos el Intendente Municipal para realizar anuncios sobre el tema COVID en la ciudad de Chivilcoy. Ese será el tema, el segundo tema, tema COVID, así que compartimos la conferencia de prensa. Casos de COVID que hemos tenido en el día y la noche de ayer, algunas expresiones muy cortas de lo que fue la reunión ayer con el gobernador, que hay temas importantes para Chivilcoy, para la región, y después que hable el secretario de Salud, está el doctor Mariano Ledesma, que le agradecemos que esté presente, y les pedimos que cuando él empiece a hablar lo dejen desarrollar una idea y unos comentarios que tiene que hacer y que después le pregunten, o sea, por favor, porque necesita explicar algunos temas antes de ser interrumpido. Bueno, los 5 casos que tuvimos anoche positivos son un policía de 27 años que trabaja en Mercedes, el esposo de una de las jóvenes contagiadas de la familia que tiene 10 personas contagiadas, que es empleado de una empresa de Chivilcoy, pero que desde el 15 de agosto no trabaja, o sea que no ha puesto en riesgo a nadie, está aislado desde que su pareja empezó a estar aislado. La esposa del señor que vino contagiado desde la clínica de Capital, que tiene 75 años en este caso. Recordemos que su pareja tiene 77 y está internado, el doctor Capral va a dar el estado. Y después 2 personas más de 48 y 49 años, de los cuales todavía no hay nexo de contagio, y que una de ellas trabaja en un autoservicio, ingresó al hospital con neumonía, y una persona de 49 años que el nexo también está en estudio. O sea que son los 5 casos que hemos recibido anoche, 12 pacientes descartados, 12 hisopados descartados y 6 pacientes recuperados. O sea que en el día de ayer se recuperaron 6 pacientes. De lo del gobernador voy a decir lo más importante. Lo primero es que se toma todo el sistema provincial de salud, público, privado, municipal y provincial como único. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que Saliqueló no tiene ningún caso, si Villarino o Trenquelauquen o Deiró le tienen que mandar a algún paciente, se lo van a mandar. Y lo mismo para cualquier lugar, o sea, para Chivilcoy, para Regado, para Suipacha, para Alberti y para el 5 de mayo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ayer se firmaron convenios con los 2 institutos privados de Bragado y es extensible a Chivilcoy o a cualquier otro municipio, por el cual la provincia le cede en comodato respiradores a esos institutos privados para que los tenga y colabore con el sistema público de salud cuando se encuentre en una situación como la que se encuentra en Bragado. También esto puede ser para nuestros 2 institutos privados, siempre y cuando se cuente con el material humano, que es lo más complicado en este momento, ¿no? Bragado, por ejemplo, está con un problema serio de enfermeras. Está buscando de dónde conseguir enfermeras porque tiene muchas aisladas y otras contagiadas, y hay otros municipios que no tienen médicos, digamos, que puedan trabajar en terapia intensiva. Entonces, bueno, siempre y cuando el material humano lo permita, está disponible a través del Plan Sumar Nacional la posibilidad de firmar convenio con las instituciones privadas que la provincia le ceda respiradores, bombas y todo lo que necesita para funcionar y colabore con el sistema público de salud. Esto es para toda la provincia. Y también otro tema, me parece que es destacable que se ha decidido desde la provincia que todo lo privado que no quiera colaborar con el tema COVID, la provincia va a disponer que lo haga. O sea, hay lugares donde las clínicas privadas derivan todos los contagiados de COVID a los hospitales municipales. Bueno, y esto no puede ocurrir así, digamos, debe respetar cada uno, más allá de que hay lugares como Chivilcoy que hemos hecho convenio y que vamos a respetarlo,
pero se va a tomar todo el sistema de salud como uno solo, para que se entienda. Y después un tema que quiero pedirle a los chivilcoyanos, un esfuerzo importante que tenemos que hacer en estos días, y lo sintetizo muy rápido. Ayer hubo 10.500 casos de COVID, hubo más de 200 muertos, contando los del informe vespertino con los del informe matutino. Y en el mapa que ustedes vieron, que mostró el ministro de Salud de la provincia, sobre Ruta 5, están dos de los distritos que encabezan el ranking de casos en toda la provincia. Aclaro que fuimos los 92 municipios del interior los que tuvimos ayer, ¿no? En el primer lugar está Mar del Plata, en el segundo lugar hay un distrito muy cercano a Chivilcoy, que está sobre Ruta 5, y en el quinto lugar hay otro distrito de la Ruta 5 que está muy cercano a Chivilcoy. Nosotros estamos en el medio. Hoy está Junín con un tema gravísimo de contagios, y del otro lado, Norberto de la Riestra, por su cantidad de habitantes, está muy complicado con respecto a Chivilcoy o cualquier otro municipio. ¿Qué quiero decir? Estamos en el medio. Yo entiendo el que dice que es inviable trabajar de una manera o de otra. Inviable es que se contagien 56 personas en un día, como pasó ayer en Bragado, de los cuales 30 son adultos mayores. Entonces, lo que tenemos que tener los chivilcoyanos es responsabilidad social en este momento y pensar en que no tenemos que estar viviendo dentro de 10 días lo que hoy está viviendo Bragado o lo que ha vivido Mercedes en los días pasados. Esa es la meta que tiene el intendente y el equipo de salud en este momento. O sea, entendemos todas las situaciones, entendemos la economía, pero hoy en Bragado no hay nadie preocupado por la economía. Hoy en Bragado hay muchos vecinos preocupados porque no se sigan muriendo vecinos. Y eso es lo que queremos evitar en Chivilcoy. Y aceptamos las críticas y sabemos que esto va a generar rechazo en las redes sociales y estamos para eso. Estamos en este momento para poner la cara y para pedirle a los vecinos que se cuiden y que mantengamos esta situación de calma que llamativamente tiene Chivilcoy por el lugar geográfico en el que nos encontramos. Entonces, creo que es fundamental que hagamos un esfuerzo todos y dentro de 15 días, cuando estemos hablando acá, estemos hablando de lo mismo y no estemos hablando de una situación parecida a la que hoy vive Bragado o Mercedes. Y ustedes saben que no me gusta hablar de otros municipios, pero creo que es indispensable hacerlo en este momento. Cuando vemos que, salvo Chivilcoy, todos los municipios de parecida cantidad de habitantes o de parecida circulación con el AMBA están en muy compleja situación y con más de 100 casos activos en este momento. Así que pedirle a los vecinos, por favor, que nos cuidemos. Le paso al secretario de Salud y después al doctor Valero. Buenos días. Bueno, con respecto a los cinco positivos que recibimos ayer a la noche, ya habíamos recibido a la mañana otro tanto, podemos decir, como dijo María Guillermo, que hay dos que son contactos estrechos de casos confirmados. Uno es una mujer de 75 años que tiene a su esposo internado en la sala COVID. Esta señora comenzó con síntomas de tos, dolor de espalda, inapetencia, sin fiebre, y como está viviendo sola, sus hijos quedaron aislados también en sus respectivos domicilios. Hoy la hemos trasladado a la Clínica del Carmen. Con respecto al otro joven, de 31 años, conviviente también con su esposa que está con COVID confirmado y que pertenece a una empresa de Chivilcoy, está aislado desde el 15 de agosto, por lo tanto no ha generado contactos en su ambiente laboral. Los síntomas fueron leves, se hizo por la pérdida del olfato y está en buen estado de salud. Con respecto a los nuevos, que hasta ahora sin nexo, que los tenemos, estamos en investigación, tenemos un empleado de una empresa gastronómica de 49 años que presentó dolor de espalda, dolor de cuerpo y dolor de cabeza.
Por ese motivo consultó, se decidió hisoparlo y vive solo, no tuvimos que aislar convivientes. Y en el trabajo estamos haciendo los contactos con la empresa, pero trabaja en un sector donde no tiene contacto con otros compañeros, está solo. Con respecto al otro joven, que trabaja de 27 años, que es policía, trabaja en Mercedes, bueno, el nexo ahí lo tenemos en Mercedes. Y también tenemos una comerciante que tiene un autoservicio de 48 años que comenzó con fiebre alta, dolor de espalda, síntomas compatibles con COVID, fue hisopada, dio positivo y está en el momento de está siendo seguida en forma ambulatoria y ha quedado en su domicilio porque no tiene criterios de internación. Esto con respecto a lo que está en investigación, el nexo que pudo haber actuado en este caso. Con respecto a los internados, tenemos en la sala COVID un paciente positivo, 3 sospechosos a la espera de resultados. Y el positivo es esta persona mayor que dijimos en los días anteriores que tiene una patología de base que lo pone en riesgo. Y de la patología COVID está evolucionando bien, satisfactoriamente, y vamos a esperar si, de acuerdo al resultado del hisopado que le corresponde hacérsele, si ya está para recuperarse o no. En la clínica del Carmen pasamos a tener, además de los 8 positivos que teníamos, 4 del núcleo familiar, 4 del hogar, una paciente que vino de su domicilio, confirmada que vino de su domicilio en Moquegua, que es una comerciante con factores de riesgo, que estaba con fiebre, con muy buen criterio por parte de los médicos que le estaban haciendo el seguimiento, decidieron pasarla aquí a Chivilcoy, la tenemos en la clínica del Carmen, está siendo evaluada diariamente y hasta ahora no requiere oxígeno, está saturando bien. Y si llegara a requerir oxígeno, pasaría ya a la internación, a la sala COVID o al hospital. Y la otra persona es la que dijimos que estaba en su domicilio, de los diagnosticados ayer, que está llegando ahora a la clínica del campo. Y después tenemos un sospechoso a la espera de resultados. Y con respecto a todos los que están seguidos en forma, los otros casos activos que tenemos, que ahora tenemos 35, están en su domicilio con buena evolución. ¿En este momento hay algún tratamiento con plasma? En este momento no, no tienen criterio. Bueno, ahora el doctor Ledesma va a explicar un poquitito el tema del plasma, que ha generado mucha expectativa, mucha ansiedad por parte de la comunidad en general, ¿no? Desde que se hizo público un intendente famoso recibiera el tratamiento con plasma cuando estaba en una situación comprometida de salud y se pensó que el plasma era la panacea, la salvación para todo paciente con COVID. Eso es un poquitito lo que el doctor Ledesma nos va a venir a explicar ahora para ver cuál es la indicación del plasma y en qué situación se encuentra todo lo que es referido al plasma. José, 2 preguntas cortitas para darle el espacio a Nacho. Con respecto al tema de los contagios de las personas que tienen comercios, supermercados, ¿hay que seguir insistiendo en el tema de la higiene y sanitización de la mercadería, por un lado? Y por el otro, creo que no se dijo si hubo pacientes recuperados. Sí, tuvimos 6 recuperados. Y sí, todo el protocolo sigue vigente, Titi, con respecto a la mercadería, la sanitización cuando llegan los productos del AMBA, de otros lugares, ¿no? De circulación comunitaria, y todo ese protocolo sigue vigente. Bueno, muy buenos días. Debo confesarles que José, por decir, incluso el intendente, que estaba un poco dubitativo con respecto a presentarme en la conferencia.
En hecho, lo que busco, yo vengo a la conferencia como calidad de médico de nuestro hospital, ¿no? Porque lo que yo no quiero y lo que a veces uno ve es que el tema del coronavirus se ha politizado mucho. Desgraciadamente cayó en la famosa grieta y parece que todas las decisiones que tomamos buscan favorecer a uno u otro lado. Y lo que justamente quiero evitar es eso. Quiero venir en calidad de médico, de jefe del servicio de hemoterapia y hematólogo del hospital e informarles un poco con respecto al uso de plasma de convaleciente curado de coronavirus y también de las posibilidades de indicaciones. Porque, como decía José, incluso con la expectativa que se ha formado, también caemos en un riesgo, que se considere que es el único tratamiento y que es la cura definitiva y se trata de un método que todavía está en vía de experimentación. O sea, que es un método que no está aprobado regularmente por la MAP. O sea, es, por supuesto, un tratamiento con un muy buen potencial y, como lo he dicho en otras oportunidades, creo que Argentina va a ser pionera en el uso de plasma de convaleciente, como lo hemos sido en otro tipo de patologías como la fiebre hemorrágica argentina. Pero la idea es que lo hemos usado en nuestro hospital, tenemos el recurso disponible para nuestros pacientes, estamos moviéndonos del servicio de hemoterapia, desde todos los servicios de la dirección, para citar a los pacientes recuperados a donar, pero es un tratamiento que tiene indicaciones precisas, no es para todo el mundo. De hecho, en algunos lugares están también informando que hay algunas complicaciones en base a la infusión, a veces cuando está mal indicada. O sea que lo que le pido a la comunidad es que, si bien uno está esperando, tenemos expectativas, está esperando el tratamiento, estamos esperando las vacunas, lo que por favor consiguen el criterio de los médicos y que acá no hay una selección, porque hasta tenemos que ser muy cuidadosos, muy delicados, hasta qué punto uno, un paciente que no es candidato, no lo recibe y alguien que es candidato sí, y qué controversia se puede generar con los familiares, ¿no? Uno está todo el tiempo tratando con pacientes y familiares y la presión que se genera es muy grande. Entonces, lo que uno quiere dejar en claro es que es un tratamiento muy promisorio, viene demostrando muy buenos resultados, parciales, pero todavía es un tratamiento que está en experimentación y que para su indicación hay criterios precisos, tanto de imágenes, o sea, de tomografía, radiografía, resonancias, ecografías, de laboratorio, los parámetros de inflamación, que todos sabemos que el coronavirus da una inflamación muy grande en el cuerpo, que eso es lo que genera el daño en los pacientes más complicados, y parámetros, por supuesto, de clínica y de tiempo de evolución. También ha demostrado que es mucho más útil en estadios iniciales y no después que pasó mucho tiempo de la infección. Con respecto al funcionamiento del plasma, el plasma es la parte líquida del componente de la sangre, que tiene una parte sólida y otra líquida. El plasma se separa de la sangre total. Cuando uno extrae sangre a un paciente, le extrae la sangre que se llama sangre entera, ahí se separan todos sus componentes, en glóbulos rojos, que se le da al paciente con anemia, en plaquetas, que se le da al paciente con plaquetas bajas o grandes poblaciones, y en plasma, que se usa para muchas cosas, y en otro hospital lo venimos usando desde como mínimo, yo soy parte del servicio, y seguramente desde mucho antes, y con muy buena tolerancia y muy poco efecto adverso. La teoría implica que el paciente que se recuperó hace anticuerpos contra la infección y esos anticuerpos están en el plasma, que es la parte líquida, y es lo que le sería útil a la persona que lo necesita. Es una inmunización pasiva, estamos dando anticuerpos de manera pasiva. A diferencia de la vacuna, que genera una inmunización activa, porque genera los propios anticuerpos en el paciente. Esa diferencia tiene que ser clara. Pero en realidad, más que hablar de tecnicismo, lo que pedí el espacio y agradezco que me hayan dejado este lugar, es comentar que es un recurso con el que contamos, pero no es un recurso para todo el mundo. Tampoco hay criterios de edad, porque yo tampoco quiero que se hable de que un paciente que tiene 80 años, 85, 90, no lo vamos a seleccionar porque elegimos a otro. En realidad no. En realidad el recurso está disponible para el paciente que cumpla criterio. Entonces, lo que le pedimos a la comunidad es que sea responsable y que también es un recurso limitado y que también es un recurso con efectos adversos. Entonces, cuando esté indicado, todo el equipo médico esté de acuerdo, el recurso se va a utilizar. Si no hay indicación, no se va a utilizar porque, de hecho, puede traer efectos adversos, puede ser peor el remedio que la enfermedad en algunos casos. Y estamos recibiendo informes de algunos lugares donde no fue bien utilizado y trajo problemas a los pacientes. Entonces, eso les pido desde este lugar, desde el lugar de ni de ningún poder político, sino como médico del hospital, que por favor la gente confíe
en el equipo médico estamos haciendo otro esfuerzo. Yo soy parte también del servicio de oncomatología, que estamos trabajando en lugares privados, todo, que recibimos a los pacientes con todas las medidas de seguridad y con la mejor, con todos los cuidados y la mejor atención posible. Y veo que todos los días todos vamos a trabajar con una sonrisa y con ganas de hacer las cosas bien. Entonces, lo que le pido a la gente es eso: es confianza y que vamos a luchar por tener recursos y vamos a utilizarlos de la manera que está indicada. Y hay varios criterios de laboratorio muy técnicos, sí, como le dije. En realidad, criterios tienen que ver con eso, con las imágenes, tiene que ver una imagen que tenga que ver un compromiso de pulmón. O sea, un paciente que no tiene tomografía, no es compatible, no es candidato. Tiene que haber parámetros de laboratorio, que son varios, digamos, varios puntos, que marquen mucha inflamación. Tiene que haber también tiene que ser un inicio temprano de los síntomas. Un paciente que hace 20 días que está, no es de utilidad el plasma. Y, por supuesto, tiene que haber una serie de criterios que sea puntualmente pulmonar. Un paciente con un problema cardiológico, con una trombosis, que sabemos que también el coronavirus puede dar, además, no es candidato porque puede empeorar sus síntomas. Igual también está bueno para aclarar a la gente que el paciente que está internado a sala de coronavirus también tiene otros cuidados. Se le da enoxaparina, que es un anticoagulante, que protocolizamos, que sabemos que el coronavirus puede dar trombosis. Se le dan en algunos casos con un criterio corticoide, de dexametasona, que demostró que también reduce la mortalidad. O sea, hay otras terapéuticas. Si bien no hay nada específico todavía, todas las cosas que había, hidroxicloroquina, remdesivir, interferón, ninguna demostraba evidencia. No hay ningún tratamiento específico, pero hay un tratamiento de sostén y protección que a todos los pacientes se le da. Pero los criterios son amplios, no es la edad aún, es importante decirlo, pero hay que cumplir estos criterios. De hecho, en algunos pacientes puede ser más perjudicial que beneficioso. Si se la aplicación sería de broma en casos complicados. Hay otro tratamiento primero y después en caso de... Exacto. Sí. Tener criterios. Un paciente que no tiene síntomas, por supuesto, no es candidato. Un paciente que no disminuye su nivel de oxígeno en la sangre, no es candidato. O sea, tiene que haber ciertos criterios. Si no, lógicamente, ustedes piensen que un dador aproximadamente, o en realidad tres dadores es para un paciente, necesitamos tres dadores. O sea, no tendríamos la cantidad recuperada suficiente para tener plasma para todos los casos. Se seleccionan puntualmente en base a imágenes, laboratorio y, por supuesto, clínica, estado del paciente. ¿Al ser donante tiene que pasar un mes de haber sido recuperado? Generalmente lo que hacemos es esperar después de la recuperación, de más o menos en 3-4 semanas, que es el nivel más alto de anticuerpos, y se estudian los anticuerpos. Nosotros estamos mandando a estudiar los anticuerpos. Una vez que se recibe el resultado, que tiene un buen nivel de anticuerpos, que se llaman inmunoglobulinas, que son los que nos generan las defensas, ahí se selecciona el dador y se, digamos, como decimos en la jerga, se sube el plasma para poder utilizarlo. Hasta ese entonces también es parecido a la sangre. Uno dona y no es que está enseguida el producto para pasarlo. Hay que pasar una serie de estudios, por supuesto, ¿no? Se estudia y cuando está en condiciones se pone a disposición para utilizarlo cuando es necesario. ¿Cuántos donantes tienen? Y el número exacto no lo tengo. Hoy fueron 3, por ejemplo. Ayer fueron 4. Tenemos una buena concurrencia. Se está a todos los lugares. La gente es solidaria, tiene inquietud, quiere acercarse, viene a preguntar. Pero es una buena concurrencia. Pero cuenta eso, 3 donantes es para un paciente. Doctor, eso es un recurso limitado. ¿Todos pueden ser donantes? ¿Todos los convalecientes pueden ser donantes? Y generalmente los criterios son muy similares a la donación de sangre. Tiene también de salud el paciente, un paciente con una enfermedad descompensada puede donar, por supuesto. Generalmente es menores, tiene hasta 16 años, puede ser con consentimiento de los padres. Hasta 65 años generalmente se evita, salvo casos extremos, que tengan un buen estado de salud. Pero básicamente entre 16 y 65 años, prácticamente todo. Por supuesto que antes era un interrogatorio exhaustivo y se testea la sangre. Por eso mismo hay una latencia. ¿Tiene que ver esto con el lado positivo para Chivilcoy, que han sido muchos? El doctor hablaba de un promedio entre 22 y 45 años, los pacientes que tuvo Chivilcoy. ¿Es algo positivo para recibir plasma? Por supuesto. O sea, mientras menos casos haya, mejor, ¿no? Pero es importante que sean candidatos a donar y sobre todo la voluntad. Pero yo creo que siempre que tengo la oportunidad de hablar, charlamos tanto de campañas de sangre, que son súper importantes, que hemos hecho, porque se imagina que con el tema del coronavirus la gente no se saca al hospital y ha bajado mucho la capacidad de hemodonación. Y hemos armado campañas que han sido muy exitosas, pero bueno, tenemos una muy buena concurrencia y
muy buena predisposición por parte de los recuperados. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Imperdible. Tabletas 80 pesos, paletas 90 pesos, pinta de 350 gramos 200 pesos y la pinta de 90 gramos 80 pesos. Te deseamos un freezer completo con los productos Fredo a tu comercio y un freezer a estrenar con todos los productos de mayorista del helado Chivilcoy. La promoción, dos baldes de 3 litros, 550 pesos, dos copas jamaica, dos alfajores helados y dos cono tuo, 290, venta minorista, mayorista, los mejores precios de la ciudad, tricolor por 30 unidades, 600 pesos, almendrado por 30, 630 pesos. Esto y todo lo que necesitas, te llevamos el freezer a tu comercio. Comunicate al 610343 o acercate a Avenida Güemes 249, mayorista del helado Chivilcoy. Vendo bicicleta todoterreno rodado 26 en muy buen estado.